Se nos está yendo este programa tan emotivo. Tuvimos un par de problemas de conexión para realizar la entrevista, pero nos quedan 10 minutitos, aunque sea para conversar de esto, que es una de las películas que más nos ceban de todo, o que más nos han cebado, porque ya se emitió, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ya lo vendimos. La peli es Retiros Involuntarios. Habla de un tema que yo seguí mucho en su momento, y fueron lo que le pasó a los trabajadores de France Telecom en Francia, que no pudieron resistir las presiones y los efectos de una reestructuración feroz en la empresa, que los empujó mucho a la depresión y al suicidio. Y hay un documental sobre esto que se emitió los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Vamos a hablar con su directora, aunque sea un ratito, Sandra Gugliotta. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Ya Fue, bienvenida a Cítrica Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien. Tal todos? Muy bien, Sandra, un gustazo. Me parece un tema importantísimo el que tratás en el documental. ¿Querés contarnos un poquitito qué podemos ver en Retiros Involuntarios? Sí, me llama la atención que lo conocías, porque no es un tema tan conocido. Sí. Digamos, trato sobre, en realidad, sobre los efectos de las políticas de flexibilización laboral en Francia y en Argentina. Sí. Primero en Argentina, la película no está estructurada así, pero primero se implementaron en Argentina, en la década de Menem, políticas de flexibilización laboral, donde se dejaron afuera de la empresa a la mitad del personal, y esas políticas fueron replicadas en Francia 20 años después, en la privatización de France Telecom. Sí. Y cuando sucede eso, que también se saca a la mitad de los empleados en poco tiempo, estamos hablando de 28.000 personas, una de las consecuencias que hay son suicidios. Sí. Entonces, el tema de los suicidios en Francia es un tema muy, muy, muy presente en la prensa y en los medios. No solamente en la empresa France Telecom, sino, por ejemplo, como también muestra en otra parte de la película, en Air France, inclusive en el correo, en la policía, en los docentes. Sí. Digamos, el tema de los suicidios en Francia es en sí mismo un problema que tiene que ver con la conversión de las maneras de trabajar y con lo que le pasa a las vidas de las personas. El documental es eso, sí, más una parte que, o sea, digamos, por eso viajo a Francia, ahí en distintos lugares de Francia encuentro protagonistas de la historia, también lo hago en Argentina, y hay otro hilo conductor que tiene que ver con mi propia historia, que de alguna manera yo descubro en realidad al final de la película, que es un poco lo que me mueve a hacer. Mirá. Igual lo creo que sería ideológicamente, pero además soy muy empática emocionalmente. Mirá, qué interesante. Sí, qué tema, además, que atraviesa un montón, ¿no?, de estas empresas, y sobre todo esta modalidad de las personas que, por ejemplo, laburan en atenciones al público, detrás del teléfono, que son temas que siempre están muy vigentes cuando uno se la pasa puteando, ¿no?, a sus empresas de telefonía, a sus empresas de internet o lo que fuere, que son justamente empresas que se encargan un poco de buscar la manera de robarle a sus clientes, pero las personas que están detrás recibiendo siempre las puteadas, los insultos, la mala energía y las cosas horribles son los trabajadores, exactamente, que están del otro lado y que además viven situaciones de explotación y de precarización laboral constante. Me imagino que el impacto emocional que tiene esa situación en las personas es absolutamente terrorífico, como decís vos, que incluso llega al suicidio. Perdón. No, que sabes que me hiciste acordar de algo que me había olvidado, que la última escena de la película era justamente, en el primero de los guiones eran imágenes de call center, claro. Sí. Imágenes de, bueno, de lo que son los Rappi, Globo, sí, etcétera. Pero acá y en Francia, la intenté filmar, hubiese sido un quilombo, hubiese sido, no sé, como caro, complejo, etcétera. Sí. Pero mi imagen final, me la había olvidado, la imagen mía final de la película eran, ahora, la más reciente, eran muchas motitos acá, así como hay rutas en la película, eran muchas motos en Argentina y en cualquier lugar de Francia, con pedidos, ¿viste? Y creo que se vio eso que decís,
se vio muy bien en la pandemia, porque a mí me parecía como, a ver, ¿qué son? Como robots inmunes, todos los que están entregando, los que de alguna manera nos hicieron que la vida pudiera más o menos continuar, los que nos entregaron la comida, no sé, los que llevaban los remedios, ¿no? Había como, yo decía, ¿pero qué son como robots? Estamos suponiendo que acá hay una gente que son como Robocops y que no les va a pasar nada, ¿no? Bueno, eso es la precarización laboral, que es una de las maneras, ¿no? Aparte de eso que vos decís, de ser la cara de políticas totalmente injustas. Uh-huh. Y aparte también tiene que ver con la transformación del trabajo, que acá no pasa. Digamos, una de las consecuencias de la transformación del trabajo es que está todo hiper automatizado en París, mucho más que acá. Entonces también esos laburos, que por ahí uno putea, de hecho a su vez son laburos, para vivir, o sea que también se pierden esos laburos. Claro. Qué locura. Javi, tenías una pregunta. Bueno, sí, bueno, felicitaciones, Sandra. La verdad que da tela para cortar, da para seguir hablando. Una película hermosísima, hemos tenido la suerte de tener una charla con vos de mujeres el día otro día, hicimos un segmento y quedaron, quiero felicitar por todas las chicas, quedó precioso ese segmento. Espero que lo hayas disfrutado también de La Naranja Crítica, que también por sí. Sí, estuvo bueno, sí. Y la verdad que, bueno, nos diste hincapié para decir, bueno, armar una sección especial con directores y con la mesa de debate, que estuvo muy enriquecedor. Eso te quería felicitar. Mm. También aprovechar para decir cómo recibió el Festival de Mar... No, por favor, un peliculón, el Festival de Mar del Plata, y por qué quedó fuera de competencia para ver una película que tendría que haber quedado. Son dos preguntas en una, pero bueno, te la meto a Jorge. La segunda, de por qué está fuera de competencia, a mí me encanta que esté fuera de competencia. No es porque no me gusta competir, es que si compito me gusta ganar. Hubiera ganado esta película, me parece, eso te lo pregunto. No, ¿sabes qué me parece después? Que éticamente es un tipo de película que no tiene que competir. Como decir la verdad, o sea, me parece que esta película se tiene que ver, se tiene que debatir, se tiene que, no sé, no... Es una película que pasa por otro lugar. Y después me gustó cómo armaron la sección de fuera de competencia. Me gusta cómo estamos ahí. Y me parece que el festival, yo no pude ver películas todavía, pero obviamente que te conozco casi todo y leí casi todo. Y me parece que plantearon perfiles muy diferenciados entre cada sección. Y bueno, ahí es la propuesta del festival, de la línea editorial. Yo con lo que me tocó, la verdad que estoy contenta, que el hecho además de no competir te hace como estar como relajadísimo. ¿Y la otra pregunta cuál era? No, ¿cómo la tomó el público en el festival? ¿La película? ¿Cómo la recibió online? ¿Se estrenó online? ¿No es cierto? ¿Cómo la ha recibido? ¿Las devoluciones que has tenido? Yo tengo muy buenísimas devoluciones de prensa y de gente. Buenísimas, pero buenísimas. Casi una de las mejores... estrenos que tuve, o sea, no sé, porque la película toca algo emotivo. Nunca me pasó de hablar con alguien que me esté haciendo una entrevista y que esté emocionado, esté conmovido, o gente que me... Yo hablo con vos y estoy conmovido ya de acordándome de cuando vi la película. Aparte me llegan historias personales, la gente me va contando, sí, me pasó esto, me pasó lo otro. Lo que pasa es que esto es lo que yo siento, y yo me siento muy conmovida, ¿viste? Aparte de un estreno, la verdad es que es un proyecto que yo hice hace tanto tiempo, que la verdad que yo estoy, que lleva tanto tiempo de laburo, que yo lo que estoy feliz es de que se termine y de mostrarlo, ¿me entendés? Tipo, llegué al festival 2 días antes, le seguí cambiando cositas hasta el último momento, y es más, Juan, que trabaja conmigo, le siguió cambiando y arreglando cositas anoche, y la otra noche, y cambia el lío, o sea, no sé, hacemos un lío bárbaro. Mirá. Nosotros estamos felices con eso también, ¿no? Pero es una película para verla con gente. Eso es lo que a mí... O sea, siento que pone el cuerpo la peli, lo puse yo, y es una película para estar con la gente. Imagínate si pudieran estar los protagonistas de Argentina. O sea, además lo mismo me pasa en París.
Claro. En París yo ya quedé muy cercana a los protagonistas, a los abogados, al sindicato CIUD, que es el que organiza todo. Ya soy una de ellos, me invita, o sea, soy como la loca argentina que está haciendo esto hace años y ellos no entienden muy bien por qué, pero también confiaron en mí. Entonces también en París o en Francia sería como lo mismo, como me imagino eventos, viste, de estar en contacto, de plantear el debate, porque es un tema muy caliente. Sin duda. Y el hecho de ser extranjera allá está bueno, porque yo también me da miedo de cómo los franceses van a tomar a alguien que anda diciendo cosas de ellos. Claro. Pero también eso me da como una cierta inmunidad, y yo creo que me dio como que ellos me hablaran con mucha libertad también, ¿no? Claro, claro. Sando, te digo lo último. Para mi amigo. Para mí lo mejor de Mar del Plata vino por el tema de las secciones fuera de competencia, Paula Hernández, y el caso de la tuya y otras películas. Para mí lo mejor, a punto de vista personal, haciendo el balance de medio término. De vuelvo los dejo a los chicos, pobre que estamos a mí. Sí, ya estamos en territorio del programa que sigue, Sandra. La verdad es que queríamos, aunque sea, charlar un ratito con vos, porque a mí me parece este un tema importantísimo que refleja un montón de cosas de la vida moderna y de la explotación en estos tiempos que corren. Y es un tema que yo seguí mucho en su tiempo. Me parece importantísimo que la gente conozca estas historias también. Nosotros lo vemos, como bien vos decías, en la gente de Rappi, en la gente de estas aplicaciones, ¿no? Que precarizan tanto el trabajo de la gente que necesita ganarse el mango para llegar a fin de mes. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Yo no la pude ver, la verdad, no pude ver nada del festival todavía, y tengo muchísimas ganas de poder acceder a retiros involuntarios apenas pueda, porque nada, me han llegado muy buenas críticas y muy buenas devoluciones, y nada, te agradecemos muchísimo, Sandra, y te pedimos disculpas por el poco tiempo. No, todo bien, gracias. No, gracias. Abrazo a vos. Enorme. Muchas Chao. Gracias. A vos. La verdad, peliculón, Chickens. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Retiros involuntarios, y ella era su directora, Sandra Gugliotta. Javi, amigo, ya estamos en territorio del programa que sigue. Así que te mando un abrazo y nos encontramos el jueves que viene. Dale. Beso grande, chicos. Gracias a ustedes. Abrazo, Javi, querido. Bueno, un programa atípico el del día de hoy. Por suerte pudimos hacer la entrevista, aunque sea de manera cortita, de un tema que está bueno, un lindo documental para ver. Sí, muy interesante.